Estamos en Pokémon PokeMMO. Bien, a ver, sí, qué gorro. Bien, a ver, tenemos mis Pokémon en level 24, 22, 20, 20, 21 y 24. Vale, bueno, ya tenemos. A ver, que le bajo el sonido a esto que me está volviendo loco. Vale, ustedes lo van a escuchar bien y mi voz lo van a escuchar mejor. Vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Vale, bueno, por acá hay entrenadores y cosas. Despertar, vale. Debo ir para allá, no voy a ir ahora. Vamos a ir a la cueva Diglett. A ver. Lo tengo como un amuleto, se lo vamos a sacar. Y lo vamos a cambiar. Y se lo vamos a dar al Squirtle. Si se fijan, el diseño ha cambiado. Eso porque lanzaron una actualización. Squirtle. Vale. Y de hecho, Squirtle lo voy a elegir como seguidor. Vamos. Pues Squirtle. Vale, sí. Bueno, no es cuarto, es Squirtle. Esta confusión de Pokémon. Vale, vamos a ver si podemos atrapar este Diglett. Creo, Squirtle se lo va a cargar de una. A ver si queda con. No, no queda. Vale, vamos a ir en bicicleta mejor. No quiero demorarme tanto aquí matando Squirtle ni nada por el estilo. O sea, Squirtle. Ando aliado de. ¿Por qué no está el tío Chris? Bueno, el tío Chris está trabajando y. Bueno, la verdad que por algunos días no va a estar disponible. Así que, bueno, tendré que grabar sin él. Igual se me había perdido las otras dos grabaciones, pero bueno, ya iba a aparecer, pero de momento ahora no va a entrar por temas del trabajo, no. Vale, ya tenemos ahí. Vale. Vamos a atraparlo con una Pokéball, a ver qué tal. Armó. Ya, está listo. Genial. Vale, aquí me sale el dato del Diglett. Cero aporte, no me interesa. Solamente es para atraparlo nomás. Recuerden que para obtener algunos objetos hay que tener cantidad de Pokémon específica. En este caso, a ver, mi Pokédex. Yo llevo 24 atrapados. Voy a necesitar por lo menos tener algunos más. En algunos casos. Vale. Pero por ahora la cantidad que necesito son. Joder. Y después tengo que darme el camino de vuelta, si eso es lo peor. Vale, burbujo y ya.
Vale. A ver, como puedo usar corte, vamos a ir aquí. PKV lo corte y vamos a sanar a los Pokémon aquí. Vale. Vale. Ya que tenemos corte, vamos a colocar ahí de nuevo la bicicleta. Ahí, vamos a aprovechar de venir acá. Y vamos a hablar con este que nos va a dar el fósil. O sea, el ámbar ahí. Con el que vamos a poder obtener un Pokémon. Vale, y aquí coloco bicicleta de nuevo y nos vamos a hacer nada. Vale, ahí no hay nada. En esta casita está el tipo. Vale, no es este el que buscamos, es otro. Vamos a ver este chico. Cambio en Abra por Mr. Mime. Sí, pero de momento no tengo un Abra. Así que me vas a tener que esperar. De capturo uno y te lo traigo. Vamos a. Mierda. Es que ese lag me mata. Vamos a bajar aquí. Aquí. Este sí. 10 tipos de Pokémon. Me va a dar la MO05. Vale. Ese destello, vamos a. Tenemos dos medallas, no. Vamos a enseñarle destello. Usar. ¿Quién puede? Ivysaur. Vamos a dárselo a Pikachu. Onde voltio, impacto, onde trueno. Ya se lo cambié ahí, bueno. Vale, y vamos a bajar porque acá abajo hay una Pokébola que tiene éter y acá hay otra que tiene antiparálisis y no hay más. Vale, nos devolvemos hacia el. Me cago en la puta. Ahí sí. Vale, nos devolvemos Ciudad Carmín. Vale, nos vamos a devolver. Joder, otro Diglett. Vale. En serio, como que voy a usar un rapel nomás y me lo voy a ahorrar todo. Sí, eso es lo mejor que voy a hacer. Ah, no puedo usar la mochila antes de terminar la batalla. Vale. Vale, ahora sí. Vale, acaba de subir un nivel. Perfecto. Super poción, no éter, no revivir, proteínas, repelente, vale, vamos a usarlo. Tengo 100 pasos para que funcione el repelente, lo cual me alcanza de sobra. Como mierda me parecieron con el repelente puesto. Vale. A ver que le bajemos lo suficiente como para atraparlos, por lo menos. Vale. No los bajé de una. Son bastante potentes. Vale. Ok.
una Super Bowl, a ver que funcione. Perfecto, ya tenemos un ductrio. Vale, tenemos el ductrio que no nos va a servir de nada, pero bueno. Nos quedan 14, 7. Sí, vamos al otro. Vale. Vamos a curar a mis Pokémon y ya nos vamos a ir al pelear contra Surge. Sí, cúralos, cúralos. Vale. No, no quiero usar otro. Ah, ¿en serio? Pues sí. Vale, este tipo nos muestra aquí que aquí hay una. Oh my god. Vale, si igual vamos a tener que pelear con los 3-11, que antes de buscar los botones, vamos a derrotarlo. Es mucho más práctico, la verdad. Vale, hidropulso no. Vale. Derrotamos a Pikachu con Hidropulso, eso nos da un montón de puntos. Vale, vamos con el otro. Vamos. Vale. Ya tenemos listo al Pikachu. Este sigue subiendo pacíficamente. De hecho, a este le voy a sacar el reporte de experiencia. ¿Cuál fue lo que me dijo? Ah, bueno, este avisa que la segunda está al lado. La segunda cerradura. 21, 20, 24. Vale, se lo vamos a dar a Charmeleon. El repartir experiencia. Dar a Charmeleon para que suba pacíficamente. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, aquí viene el otro. A ver si lo derrotamos rápidamente. Vamos a usar mordisco, que es de tipo siniestro y no de tipo. ¡Wow! Y ahora hidropulso. Mierda, usa chispa. Vale. No puedo usar el Pikachu. Ivysaur, que debería poder pasar sin problema. Por último, le doy con Giga Drenado. Vale, le damos de nuevo. Vale. Nos hemos llegado al lado para recuperar energía y derrotarlo. Vale, perfecto. Ahora envío de nuevo el Voltop. Vamos a seguir usando el Giga Drenado porque. Eso, casi lo tenemos, casi lo tenemos.
Vale, perfecto. Vale. Que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay nada. Vale. La segunda está al lado. Debería estar aquí. Me cago en la puta. No hay nada. 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 Me cago en la puta, estaba aquí abajo, en serio. No. Vale, de nuevo buscar la... Pero usted, caballero, ¿sabe? Vale, hablé. El señor dijo ocultar los botones de la puerta de dentro algo. Usura. Vale. ¡Ah! No está aquí en la puta. Me cago en... Vale, esta es la segunda. Vale, ya abrimos la cerradura. Nos queda enfrentarnos a este viejito con su Pikachu. Claro, yo envío a Pikachu, pero... Vale, onda voltio silencio y onda trueno. No lo afecta, vale. Seguimos con onda voltio entonces. A ver qué cambio por Ivysaur. Y usamos Giga de Nana o no. Vale. Voy a recoger mis Pokémon. Vamos a cambiar el orden ahí sí de... Vale, vamos a cambiar el Pikachu por Ivysaur en el orden. Vale, así. Vamos a ir a sanarlos. Y es gracioso porque igual voy a tirarme al Squirtle por delante. O sea. Le sigo diciendo Squirtle, puto lag que se da contra esa gente, en serio. Vale. Y ahora enfrentarse a Surge. Vale, voy a usar hidropulso solamente porque todo lo que use me va a generar bastante daño. Vamos.
Golpe crítico. Casi, 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 casi lo tenía. No, con ese ojo, vale. Avisor. Y se llega drenado. Vale, perfecto. Y estos puntos. Sube de nivel. Vale, Raichu. Eso, que llega a tener ahora harto daño. Vamos, de nuevo. Me cago en la puta por eso, por poción. Vale, un poco más y le ganamos al Raichu. Vamos, vamos. Sí, perfecto. Ahora viene el Pikachu. Vale, le ganamos al Pikachu y está por otro lado. Vale, eso fue fácil. Perfecto. Y ahora tenemos la medalla Trueno. Perfecto. Y bien, chicos, vamos a... Bueno, ya tenemos la medalla Trueno. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a curar los Pokémon. Y bien, no olviden suscribirse, darle al botón me gusta y dejarnos sus comentarios. Hasta luego.